Bueno, creo que es muy relevante que se haga cine desde el territorio, sobre todo porque creo que las complejidades temáticas, políticas y sociales no se pueden entender si no es de lugares concretos donde están situadas las personas y las comunidades, y por eso creo que es súper valorable los talleres comunitarios de cine, las muestras territoriales de cine, el poder hacer cine con temáticas locales y con investigaciones profundas sobre esas temáticas para desde ahí construir los guiones, la historia, los relatos y las películas. En el caso de esta película que está hecha en Chiloé, en el fondo emerge también de la investigación en ese lugar, y gran parte también del equipo que participó, del elenco, son personas que viven en ese territorio justamente, y creo que eso también le da algo genuino a la película y auténtico, que creo que también es el sentido que yo le veo al cine, que es como conectar las historias con los lugares y que esas historias también emerjan de los lugares. Bueno, me parece que esta muestra, la muestra de cine en Frutillar, en 24 cuadros, son iniciativas sumamente importantes porque conectan también la obra con la audiencia, y no solamente las audiencias locales con la obra, sino también como con los equipos detrás de las películas. Y eso genera diálogo, y genera mediación y genera encuentro. Y creo que es bonito pensar el cine también como plataforma de encuentro y de diálogo territorial. Y creo que instancias como estas son fundamentales para que eso ocurra.